inglaterra año 932 después de cristo se escucha el trote de un caballo y de entre la niebla emerge una figura poderosa. Bueno, tal vez la imagen no es tan glamurosa como esperábamos. Es el rey Arturo, pero en vez de ir montado en un pura sangre, se encuentra haciendo el gesto de ir a caballo y va acompañado de su fiel escudero que con unos cocos está haciendo el ruido que hacen sus herraduras. Resulta absurdo que un rey no tenga monta. El caballo estaba tan asociado a la nobleza que de ahí tenemos el concepto de caballero. Un caballero siempre irá montado a caballo, es un signo de estatus y prestigio. Es más, es un privilegio destinado casi en exclusiva a la nobleza. Los caballos no eran usados a habitualmente como animal de tiro, ya que los burros y los bueyes funcionaban mejor para esas tareas. En cuanto a este tema, en la monta a caballo había una serie de normas no escritas que se aplicaron durante toda la Edad Media y que llegaron hasta la modernidad. Por ejemplo, las mujeres no debían montar a caballo con una pierna a cada lado, sino con las dos del mismo. El motivo es bastante machista. Bajo la excusa de que era poco decoroso ver a una mujer de piernas abiertas, se quitaban la posibilidad de que alguna pudiese montar a caballo mejor que ellos. Con esa postura incómoda, difícilmente lo iban a lograr. Algo parecido pasa con los campesinos, estos no debían de montar a caballo. Ese privilegio estaba reservado a los caballeros. De hecho, si os fijáis, normalmente cuando veáis a un monje o a un santo o al propio Cristo montado sobre un animal será un burro y no un caballo. El Caballo es para los caballeros. Todo este rollo que os he soltado es para contaros que el ver a Arturo caminando, en vez de ir montado a caballo acompañado de un escudero que simula el sonido de las herraduras con dos cocos, lo pone como un rey muy de andar por casa. Que sea así demuestra que le falta algo muy importante para ser caballero, el caballo. Pero no es lo único que le falta y que debería de tener como rey. Otra cosa importante es el respeto y parece que no tiene demasiado. Cuando en la siguiente escena llega hasta las murallas del castillo y se presenta, se encuentra con un soldado que no solo no le abre la puerta con honores, sino que le cuestiona hasta que lo agota y tiene que marcharse. Así que prosigue su camino hasta dar con un campesino con mucha identidad de clase. Es que soy rey. ¿Y cómo llegasteis a serlo, eh? Explotando a los trabajadores. Esta parte está curiosa porque, por un lado, reflexiona sobre temas interesantes como la naturaleza del poder, es decir, de dónde proviene y qué legitima ese poder. En la Edad Media, por ejemplo, se sostenía en la tradición, los títulos nobiliarios se heredaban, siendo conseguidos siempre por medio de la gracia divina, nunca fruto de la compra-venta. Así que era común adornar la dominación con cuentos, mitos y leyendas que envolvían a esas personas con un halo mágico que las distinguía. Soy vuestro rey. Pues yo no he votado. A los reyes no se les bota. ¿Y cómo os convertisteis en rey? La dama del lago. Extrajo la espada Excalibur del seno del agua. Con la llegada de la ilustración, esa idea se rompe. Se entiende que cada persona es libre y soberana, bueno, solo de sí misma. En cambio, el rey era soberano de mucha gente. Cada ciudadano cede su poder a través de las elecciones. En fin, que es un fragmento muy interesante para hablar de poder y política y, bueno, de violencia. Venid a ver la violencia inherente al sistema. ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! En esa secuencia se sigue subrayando la idea de que Arturo es un rey muy, muy, muy cutre. Es un caballero. Sin caballo y es un rey sin legitimidad. Los Python están destruyendo el mito de una manera irónica, pero en el fondo demoledora. Tras el fracaso en la discusión con los campesinos, el monarca continúa su camino por los bosques hasta encontrarse con el caballero negro, que está acabando con la vida del caballero verde. Maravillado por la ejecución, le ofrece sumarse a su grupo de nobles, solo que el caballero negro tiene como misión proteger el puente y no atiende a razones, por lo que empieza un duelo entre ambos. Esta es una de las escenas más míticas del metraje, que acaba con el soldado descuartizado, pero sin Asumir la derrota. Y fijaros en esto: el caballero negro se presentó como invencible, pero siguiendo la línea de que todos los personajes de la nobleza que aparecen en los caballeros de la mesa cuadrada son lo contrario de lo que deberían, pues sale derrotado. En lo que respecta a este sketch y tiene una historia. Su origen está en un relato que escuchó Cles en el colegio de uno de sus profesores. Es la historia de Arrakion, un atleta griego que se dedicaba a la lucha libre allá por el 550 a.C. Se le atribuye la primera victoria póstuma. Os cuento. El tipo se dedicaba a la lucha libre y en unas olimpiadas en la final fue estrangulado pero antes de morir logró romperle el dedo a un contrincante que hizo el gesto de rendición. Así que luchó hasta la muerte y ganó. La moraleja de esta historia, según el docente, es que si nunca te rindes es posible que nunca pierdas. Arraquion representa el ideal atlético de victoria o muere. Uno que ahora que lo pienso se puso muy de moda en los años 30 del siglo pasado. Y, y otra cosa que se me ha venido a la cabeza, este mito del guerrero que vence después de muerto lo conozco de cerca porque del héroe medieval de mi ciudad, el Cid, cuentan que venció una batalla después de muerto. Si a alguien le interesa y no la conocía, pues os la cuento también rápido. Después de que corriese la voz de que el Cid había fallecido, sus soldados le ataron con una estaca a un caballo y, en teoría, sus enemigos, al verle otra vez en combate, salieron huyendo. Que probablemente sea mentira, pero bueno, yo que sé, nos sirve para ver cómo el mito se transformó con el cambio de era. A Gless, todo este cuento le parecía una idea enfermiza y decidió ridiculizarla en el fragmento del Caballero Negro. Tras dejarle hecho picadillo, Arturo continúa su camino hasta que se encuentra con una extraña situación. Un grupo de campesinos han apresado a una bruja y están debatiendo por el método deductivo y por lógica qué hacer con ella. Está curioso este planteamiento de cómo resolver problemas antes de que existiese un método científico. Lo peor de todo es que estas fórmulas de lógica aplastante sí se aplicaron en el medievo. Durante la época de caza de brujas en el siglo XV, sobre todo en la zona de Alemania, en algunos pueblos la manera de comprobar si alguien era bruja era lanzándola por un barranco. Si volaba, lo era, si no, Dios la enviaría al cielo. Ha sido un juicio justo. ¡Sí! Tras ver las apabullantes dotes deductivas de Bereber, que era el noble que estaba ahí, decide nombrarlo caballero. Y a través de una animación de Terry Gilliam nos presentan al resto de miembros de este grupo selecto. Y haberlo hecho así es una pena porque haber contado su historia y ver cómo se conocen hubiese sido una gran oportunidad de dar coherencia a la película. Y es que precisamente uno de los mayores problemas que tiene es que se siente como un conjunto de sketch temáticos más que como un largometraje que cuente algo. Es más, se siente como antinatural el ver a Arturo acompañado de una persona y en la siguiente se que haya ocho caballeros. Bueno, pues una vez que ya están juntos se les presenta a Dios para mandarles una misión, encontrar el santo Grial. Uf, y aquí llegamos a una de las pocas escenas que fue dirigida por Terry Gillian. De hecho, tal vez es la peor de la película y a duras penas se sostiene. Y creo que en ella no solo es un problema de Gillian, sino que está todo mal. Los chistes son bastante ñe. Y aparte de eso, en la dirección, Gillian se encargó de repetir 800 veces la secuencia y sus compañeros ya estaban hartos. Fijaros en la cara de los escuderos. Ay, no quieren saber más. Rodar esto fue tan tedioso que a partir de la escena reevaluaron los papeles de cada uno en la dirección. Porque esto no lo he mencionado, pero al principio de la grabación tanto Terry Gillian como Terry Jones compartían la dirección. El problema es que cada uno tenía una visión de la película en la cabeza y cada uno daba sus propias instrucciones al resto del equipo, haciendo que muchas veces a estos les llegasen órdenes contradictorias. Para evitar más conflictos y que todo fuese un caos, decidieron dividirse el trabajo y que cada uno dirigiera una parte. El tema es que Gillian se puso obsesivo con los encuadres y rompía con la espontaneidad de sus compañeros. Por eso la escena esta del castillo se ve tan, tan artificial y tan mal. Finalmente fueron desplazándole a las tareas de dirección de fotografía, lo que fue un acierto ya que le dio un toque sucio y oscuro que ha sido además también el sello de muchos de sus trabajos. Total, que la escena del asalto al castillo francés con la lluvia de animales y el conejo de Troya, se cierra con un historiador poniendo contexto a todo lo que hemos visto. En esto que entra un señor feudal, este sí, montado a caballo y le corta el cuello. En vistas de que juntos no funciona muy bien el asunto este de encontrar el Grial cada caballero decide ir por separado. Robin, acompañado de un juglar que canta sobre sus logros y hazañas, se cruza con un caballero de tres cabezas del que huye para no hacerle frente. Y esta tal vez es una de las cosas que más gracia me hecho siempre de esta película. El trovador que de ahora en adelante va a ir atormentándole con que su un fracasado. Buenísimo. Y bueno, tened en cuenta esto, así como el caballero negro era el invencible que perdió, aquí tenemos al valiente que escapó por miedo. Y continuamos con el resto de héroes. Sir Galahar tomó un camino espinoso, oscuro y peligroso, pero por suerte dio con un castillo que además proyectaba la imagen del Santo Grial. Así que se apresura a entrar. Dentro, el más casto de los caballeros de la mesa cuadrada se encuentra con un montón de doncellas que resultan sospechosamente hospitalarias. Poco a poco van liándole para llevarle hasta la alcoba, donde empieza a ser tocado por dos entre comillas, doctoras. Haciendo una demostración de autocontrol consigue levantarse, pero poco a poco acaba cediendo a las insinuaciones para finalmente estar más que seducido. En ese momento entra Lancelot a salvarlo, pero Galahad no quiere ser salvado. El casto ha sucumbido. Otro que se añade a la lista de caballeros que no cumplen con las expectativas. Es turno ahora para la aventura de Sir Lancelot. Creo que además esta es la más larga de todas. De hecho no arranca ni siquiera con él. Arranca en un castillo. Un padre está explicando a su hijo que por cierto es un auténtico inútil lo difícil que fue para él edificar un castillo sobre un pantano y la cantidad de sacrificios y esfuerzos que ha tenido que hacer para conseguirlo. De hecho el padre ha organizado un matrimonio concertado con otro noble que tiene mejores tierras que este para conseguir un ascenso social. En la Edad Media, los títulos de tierra no se podían adquirir comprándolos. La única manera de tener propiedad era a través del matrimonio con alguien que ya las tuviese. O, bueno, también si te la cedía el rey o si se reconquistaba un terreno nuevo. Sea como fuere, en las tres posibilidades que acabo de plantear, siempre, 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 quien la recibiría sería un noble. Alguien del tercer estamento no podía tener tierras. Solo nobleza y clero podrían ser dueños. Podría ser el mercader más rico. De Venecia, y por mucho que lo intentes, jamás ser propietario de un pequeño trocito de tierra. ¿Por qué? Estamos hablando de una sociedad feudal que está fuertemente estamentada. Unos trabajan, otros oran y otros guerrean. Tener tierras implica tener gente que las va a trabajar y la tierra solo se puede trabajar para un noble, ya que la finalidad del tercer estamento es alimentar a los otros dos. Todo esto cambia con la Revolución Francesa. Eso sí, por mucho que nos cuenten en los colegios de que fue el pueblo levantándose contra el rey, realmente fue algo más complejo. Quien se levantó fue el tercer estado. Es más, los que no podían tener acceso a las tierras fueron los que las reclamaron. Y me diréis, bueno, es lo mismo, ¿no? No precisamente. En el tercer estamento estaban los comerciantes, los maestros de los gremios y gente con mucho dinero con el que comprar cosas y ejércitos, pero que estaban relegados a una mesa de segunda en el banquete. Estos no podían ser propietarios de terrenos. Y al fin y al cabo el estatus en aquella época lo daba el tener unos cuantos siervos y sin tierras pues no los podías tener. El eslogan que nos enseñan en el cole este de libertad, igualdad y fraternidad, pues no es tan cierto. Si vais a las fuentes originales, os encontraréis que las palabras que dijeron esos revolucionarios eran libertad, igualdad y propiedad. Y que eligiesen esas tres palabras, sobre todo la última, tenía que ver con esto. Con que solo los nobles podían tener tierras, y aunque hubiese peña que pudiese comprarlas, a ellos, por el orden social al que pertenecían, no se las vendía. De hecho, a eso también se resume lo de ser todos iguales, así que en verdad era un eslogan de ricos para acceder al poder. Luego, los más pobres fantasearon con el valor de esas palabras, pero solo se aplicaron para la propiedad. ¿Somos iguales ante la ley? No, nope. antes por sangre, ahora por dinero. Antes el privilegio se alcanzaba por cuna, ahora por plata. La revolución francesa solo abrió un poco el camino a otras élites. Pero volviendo con los caballeros de la mesa cuadrada, el dueño del castillo tiene todo dispuesto para casar a su hijo con alguien con mejor posición social. El joven, que no lo ve claro, busca la manera de escapar, así que su padre le coloca dos guardias para que lo vigilen. En un descuido, el chico lanza una flecha con una nota de rescate que acaba en el corazón del escudero de Lancelot. En cuanto la lee, el tipo se imagina que es de una doncella y sale disparado, acabando con la vida de quien se le cruza por delante. Cuando llega al castillo, descubre que no es una doncella y que, aparte, ha preparado una tremenda carnicería en lo que era el banquete. Por eso, en cuanto tiene un instante libre, huye. Ahora que cada uno vivió su aventura particular, vuelven a juntarse. Es en este punto que dan con el mago Tim, que realmente es Merlín. Este les explica que para poder encontrar el grial deben de atravesar una cueva protegida por un temible ser, que finalmente resultó ser un conejo. Y claro, no os confiéis que detrás de las apariencias de animalitos se encontraba un monstruo sanguinario. Cuando repasan las bajas se dan cuenta del siguiente dato. ¿Cuántas bajas hemos sufrido? Wayne. ¿Héctor? Y boris hacen cinco tres señor eh, tres tres y esto me hizo mucha gracias porque eso es una constante en los documentos históricos hay muchos cronistas que nos hablan de batallas épicas que con suerte fueron escaramuzas un buen ejemplo lo tenemos en España con la Reconquista y su mito fundacional la batalla de Covadonga que marca el inicio de la Reconquista peninsular es más que probable que fuese un noble echando de sus tierras a un par de campesinos musulmanes en vez de una batalla que enfrentó a un par de ejércitos semirregulares tampoco os imaginéis en toda la Edad Media batallas de Miles de caballeros en cada bando. Tened en cuenta que solo guerreaban los nobles y que tampoco había mil nobles por ciudad. De hecho, fijaros en esto: la escena con la que cierra esta película, en la que se ve un grupo de 50 personas, porque no había presupuesto para más extras, se parecería mucho más a la realidad que a lo que estamos acostumbrados a ver en Hollywood. Sobre esta escena con la que termina la peli, la analicé un poco por encima en el anterior vídeo que hice sobre los Monty Python. Yo mencionaba que me parecía una genialidad la idea de que todos fueran detenidos. ¿Y por qué? Bueno, porque a lo largo de todo el metraje hemos visto cómo los caballeros acaban siendo víctimas de sus propias cualidades. El inteligente que no es capaz de distinguir una bruja de un Disfraz, el casto que es seducido por un grupo de doncellas, el valiente que huye del guerrero de tres cabezas, el caballero negro invencible siendo derrotado. Cada uno de ellos, a lo largo del metraje, tiene la posibilidad de enfrentarse a un problema y de solucionarlo, y así demostrar que es digno de su nombre. Pero todos, al final, demuestran su lado más humano, demuestran que fallan, dejando de lado el mito y mostrando que son defectuosos. Así que me dio la sensación de que los Python destrozaron el mito del rey Arturo de una manera muy inteligente, desmitificando a sus protagonistas. Y eso también también me llevó a otro pensamiento en esta película los caballeros de la mesa cuadrada no están buscando el santo grial están buscando la hazaña que los vuelva héroes pero sin éxito Arturo también sufre ese proceso de desmitificación tal vez es donde más fuerte se vea porque es el protagonista de la historia y todo esto termina de rematarse cuando es detenido al final de la película y, y aquí es donde quería llegar en los comentarios algunas personas de la comunidad me señalaron que esa escena fue así para salir del paso porque tenían diseñada otra con una batalla final que se marchaba de presupuesto y que como no tenían los medios, simplemente hicieron algo rápido. Y por un lado es cierto, de hecho, la hija de Cles le dijo que eso de poner la mano sobre la cámara es el peor cierre de la historia del cine. Aún así, pese a ser algo medio improvisado, sigo pensando que no se colocó a la guardia ahí de casualidad. Los Monty Python eran tipos muy inteligentes y buscaron una manera efectiva y eficiente de salir de esa situación. Creo que pensaron que tenía gracia ver a un rey ser detenido por un guardia. Y no solo eso, sino que además se terminaba de profundizar en la idea de monarca que se ha presentado a lo largo de todo el metraje. Sin caballo, sin respeto y finalmente, gracias a esta última escena, sin la autoridad. ¿Y qué más os puedo decir? Bueno, pues siento que de todas ellas tal vez es la que peor ha envejecido. Después de verla unas cuantas veces para este análisis me di cuenta de que empieza muy fuerte y que poco a poco va perdiendo intensidad. La verdad es que podrían haber utilizado algunos de los sketches para darle un poquito más de uniformidad, pero bueno. Yo qué sé, todo eso quedará resuelto en su siguiente gran obra, La Vida de Brian.